Radicalmente, pues les recordamos que el 6 de agosto de un año 1947 se fundó por primera vez justamente la profesión, la carrera de nutrición. Y hoy vamos a conversar un poco sobre eso, porque a pesar de los años queremos saber cómo es que se están alimentando los peruanos y cuáles son los retos a los cuales tenemos que enfrentar y por supuesto superar. Y vamos a hablar de ello con la licenciada Jessica Huamán Vilca, quien es decana del Colegio de Nutricionistas de Lima. ¿Cómo está, colega? Bienvenida. Bienvenida, licenciada Guamán. Buenos días a la colega Sara y a Jorge. Muchas gracias por la invitación y también por mencionar justamente el año en el cual nuestra carrera empezó a visibilizarse y empezó a, digamos, generar ese cambio en los hábitos y la alimentación de la población peruana. Y justamente conocer un poquito el panorama, cómo es que nos alimentamos los peruanos en el sentido estricto de ver si lo estamos haciendo bien o más o menos, es lo que queremos preguntarle. Sí, bueno, específicamente hoy en día a nivel nacional, lamentablemente nos está afectando la triple carga de malnutrición, ¿no? Por un lado tenemos a la desnutrición crónica, a la anemia, pero por otro lado sobrepeso y la obesidad. Y hay datos bastante relevantes que se han generado a través del INEGI, pero también que algunas encuestas realizadas por IEP, por ejemplo, nos han mostrado que no solamente por un lado hay déficit de consumo de frutas, verduras, sino que por otro lado también de alimentos de origen animal y que tienen proteínas, y lamentablemente esto ahonda la malnutrición por defecto. Y puedo decir, por ejemplo, que según los últimos datos de INEGI, solamente el 10% de peruanos consume o 5 frutas al día o una porción de ensalada. Solamente el 10% de peruanos. Esa es una cifra bajísima, realmente, licenciado Guamanglo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y en todo caso, ¿qué medidas se pueden encaminar también desde el Colegio de Nutricionistas para ayudar a los peruanos a alimentarnos mejor? Por un lado, encontrar algunas opciones que pueden ayudarnos a poder acceder a estos alimentos, porque se podría pensar que depende del hábito o el consumo de la población, pero muchas veces es el no tener acceso económico a estos alimentos. Ahora sí, que el mercado mayorista ha anunciado su paro indefinido, lamentablemente va a encarecer las frutas, verduras. ¿Y qué puede hacer la población? Nosotros estamos justamente trabajando de la mano con productores locales de los valles en Lima Metropolitana, de Chillón, de Lurín. ¿Para qué? Para que se puedan generar huertos urbanos, por ejemplo, en las zonas más altas o en los asentamientos humanos de estas localidades o de distritos como Pachacamac, Caraballo. Y por otro lado, la recuperación de alimentos de algunos mercados, que también es una práctica que en conjunto con la FAO se está promoviendo, y es necesario que se pueda potenciar, independientemente de, evidentemente, llevar educación alimentaria a la población para que sepa cómo elegir los alimentos de estación y menor precio, pero lamentablemente los conflictos, digamos, sociales que se están dando también encarecen el acceso a este alimento. Sin duda, el acceso de alimentos es algo que nos preocupa muchísimo, pero hay una constante que también se va dando en el tiempo, que indistintamente tener o no tener el acceso, el cómo elijo los alimentos también es un vacío que hay en nuestra población, indistintamente del nivel académico que pueda tener una persona. Esa es una de las cosas que también queremos conversar, colega, pero ¿qué le parece si nos acompaña a escuchar a nuestros anunciantes y al regresar volvemos con más? ¿Cómo se están alimentando los peruanos? Es el reto que hoy vamos a dilucidar. Ya regresamos. Bien encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú. Sara Busabá y Jorge Rodríguez te estamos acompañando mañana de hoy, jueves 3 de agosto, ¿eh? Y estamos aprendiendo y tratando de analizar cómo nos alimentamos los peruanos. Lo conversamos con la licenciada Jessica Huamán, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima. Licenciada Huamán, Sara, le había dejado una consulta, porque es importante también, más allá del tema académico y económico, conocer cómo hacemos los peruanos, por ejemplo, para distinguir entre qué alimentos pueden ser beneficiosos para nosotros y cuáles no, porque a veces realmente elegimos mal. Totalmente de acuerdo, y ahí va de la mano la educación alimentaria. Justamente nosotros hemos tocado las puertas de los 43 municipios, por ejemplo, en Lima Metropolitana, para que de la mano con los mismos, los nutricionistas, podamos visitar diferentes instituciones, desde las escuelas hasta los mercados, etcétera, para poder difundir educación alimentaria, pero también exigiendo que dentro de los equipos de gestión municipal hayan nutricionistas que puedan realizar esa labor de forma continua, porque la población merece tener la información en la mano para poder elegir de manera correcta tanto alimentos frescos
como también poder dejar de lado los productos ultraprocesados o como conos, que también nosotros recomendamos que se puedan evitar. Y lamentablemente, cuando encarece, digamos, los alimentos frescos, a lo que se va a recurrir, digamos, es a estos productos ultraprocesados que pueden estar, entre comillas, más baratos, pero no son los mejores. Y en eso nosotros, como nutricionistas, incidimos, pero hacerlo de la mano de la autoridad local. Sí, es que una de las cosas que nos ha comentado es el tema de la falta de acceso a alimentos y la coyuntura actual que está haciendo cada vez más difícil lograr cubrir las necesidades. De hecho, ya se estima que al menos 35% de calorías menos estaría consumiendo 4 de cada 10 peruanos en nuestro país justamente por este problema. Y un poco mirando hacia ellos, si hoy tiene a esta población frente a usted y ellos le preguntan, bueno, de todo lo que normalmente consumo, ¿qué cosa yo tendría que dejar de comprar para al menos, digamos, con lo poco que tengo, comer lo mejor posible? Sí, en este caso, este tipo de consultas siempre llegan, sobre todo nosotros tenemos un convenio con la Red de Vías Comunes de Lima Metropolitana y es una constante en donde nos mencionan que lamentablemente no se tiene acceso a alimentos de origen animal o no se tiene acceso a frutas o verduras porque lo que le llega, digamos, a través del Estado son productos no perecibles, digamos, o embolsados, etcétera. Entonces, nosotros la recomendación que brindamos es para poder, digamos, evitar el comprar alimentos que se puedan sembrar en los alrededores de la olla común, de un local comunal, y que puedan acceder a frutas, a verduras, a través de la agricultura urbana, por ejemplo. Es decir, a través de una estrategia de producción local pueda accederse a estos alimentos. Pero por otro lado, también la crianza de animales menores. Algo que también estamos viendo en Independencia, en Caraballo, es que también las familias están criando pollos, por ejemplo, para poder tener huevos y de esta forma acceder a las proteínas. Claro. Y de alguna manera poder proveer la necesidad, digamos, no solamente calórica, sino también de nutrientes tan importantes como son las proteínas, porque sí ha encarecido muchísimo el consumo de estos alimentos, pero por no tener el acceso económico. Exacto. Licenciado Guamán, si a una familia vulnerable que ya tiene problemas de alimentación, el riesgo de anemia, le damos alimentos puramente envasados, alimentos que no son beneficiosos para su salud, estamos lamentablemente configurando un escenario preocupante en cuanto a la salud pública. Sí, lamentablemente durante pandemia hemos visto que las donaciones que se han brindado por parte del Estado, por ejemplo, o de gobiernos locales han sido productos ultraprocesados. Y justamente nosotros hemos tratado de orientar también a las autoridades, ONGs, etcétera, para que el alimento que les llega a las poblaciones más vulnerables no sean los productos procesados. Y por otro lado, a la población para que también exija, digamos, que se le pueda brindar otro tipo de alimentos y que a la hora de elegir, porque hubo un piloto, por ejemplo, que se realizó con algunas lideresas en donde se les brindó tarjetas alimentarias y ellas elegían que compraban, elijan los alimentos más nutritivos y que van a sumar a la alimentación. Y por ahí también les comentábamos la importancia de la diferenciación de la alimentación para niños menores de 5 años. ¿Por qué? Porque generalmente de la misma olla salía para todos, pero ¿qué sucede? Que a veces para que alcancen mayor cantidad de alimento a los fideos, al arroz, se les ponía una sopa y sabemos que lamentablemente la sopa no va a alimentar como debería ser, sobre todo a los niños, ¿no? Entonces hemos incidido en la importancia de poder tener un cuidado en la alimentación del niño y que se contabilicen las raciones que consume este niño dentro de estas organizaciones sociales como son las ollas comunes, hablando específicamente de esta población que es, digamos, la más vulnerable hoy en día. Licenciada, en 30 segundos, por favor, quisiera hacerle esta pregunta brevemente. La educación alimentaria es fundamental y para eso también necesitamos un pool de colegas que puedan dar también justamente esta información calificada. ¿Cuántas nutricionistas tenemos en nuestro país y las personas que nos están escuchando que quieren acceder a tener mayor información sobre nutrición, cuáles serían las fuentes más creíbles, más válidas? Sí. Hoy en día hemos ya pasado la valla de 9.000 nutricionistas a nivel nacional y eso para nosotros es un orgullo porque veíamos lejano esa cifra y hoy en día somos 9.000 nutricionistas a nivel nacional dispuestos a poder justamente promover la educación alimentaria. Nosotros desde la labor, no solamente incidencias de los gobiernos locales para que contraten nutricionistas a nivel gobierno central, estamos realizando esas, digamos, actividades, pero por otro lado también a través de la responsabilidad social
que, digamos, generamos a través del Colegio de Nutricionistas de Lima, también estamos realizando campañas de salud diversas con diferentes municipios y también otros colegios profesionales porque vemos la necesidad de sumar esfuerzos. Entonces, nosotros podemos estar a disposición de la población y en dónde se puede obtener la información más, digamos, verídica del Ministerio de Salud, no solamente de páginas web o influencers que también hemos advertido a la población, sino que se pueda exigir que la información a la cual se acceda sea información verídica y por, a nivel de educación alimentaria, por licenciados en nutrición, como por ejemplo la colega Sara Busabá, que tiene un espacio y que justamente orienta a la población. Nosotros exigimos que justamente los nutricionistas sean los que ocupen estos espacios para que orienten a la población de manera correcta. Muchísimas gracias. Gracias también por su apreciación. Importante además esa pregunta porque efectivamente hay muchos falsos colegas que difunden información que por supuesto puede ser muy peligrosa. Ha sido la licenciada Jessica Huamán Vilca, quien es decana del Colegio de Nutricionistas de Lima. Gracias nuevamente y a través suyo una felicitación por supuesto a todas mis colegas en este próximo 6 de agosto. 10:55 de la mañana, amigos, momento de actualizar información, pues resulta que siguen los secuestros. Hay 7 detenidos que intentaron secuestrar a una familia en San Juan de Lurigán.